Hola, muy buenas tardes. Hoy tenemos por aquí una pulsera, para monitorizar todo el deporte que hagamos y demás. Y bueno, están ahora un poco de moda y vamos a ver qué tal es. Pues aquí la tenemos. Vamos a hacer la vinculación. Vamos a quitar el plastiquito de protección. Vale, ya le hemos quitado el plástico de protección, ya está cargada la batería y pues vamos a ver cómo se vincula y qué tal funciona. Ya he instalado el software que viene en el manual, es muy fácil con el código de QR que trae el manual. Y bueno, lo que me ha gustado también es este sistema que tiene la correa, la pulsera, para que no se nos caiga. Porque una vez que la pasamos por aquí, luego no tenemos nada más que presionar y se queda enganchada. Que se nos engancha por ahí en algún sitio y se sale de aquí, pues no pasa nada porque la tenemos aquí cogida. Pero va a ser muy difícil que se nos pierda. ¿De acuerdo? Queda bastante bien. La verdad que es bastante fina. Ahora la pesaremos. Y así vemos lo que vamos a llevar en el brazo, que realmente no se nota nada. Y bueno, pues ya veis que para cambiar de menú, para cambiar de la información en la pantalla, no tenemos más que pasar. Para pasar a modo de menú, para ver las opciones, tenemos que pulsar durante más de 2 segundos la pantalla. Y entonces, en teoría, vale, pues... Ahora, hace una vibración y ya lo tenemos. Ya tenemos las diferentes opciones para configurar, incluida la de apagar, ponerlo en modo pairing, para en modo búsqueda, para encontrarlo con el móvil, pero bueno. Y nada más. Vamos a encender el teléfono y vamos a abrir la aplicación para hacer la conexión, que según el manual va así. Y vamos a ver qué tal funciona. Os comento un poco por encima lo que lleva. De acuerdo, el manual viene en inglés. Es compatible con iPhone a partir de iOS 7.1 y superior, y con Android a partir de 4.4 y superior. La pulsera tiene una textura así como con rayitas, que se agarra bastante bien. Y la verdad que queda bastante chula. Y bueno, os comento un poco por encima las opciones que las características que tiene. Vale, va a grabar todas las actividades, tiene monitoreo del sueño, notificaciones de alerta, de llamadas, de alerta de sedentarismo si estamos demasiado tiempo pues sentados, y también puede vibrar si queremos ponerlo en modo silencio. Tiene una función de antirrobo, podemos usar la cámara del móvil desde esta pulsera con un control remoto que incluye. Y la función de monitoreo de pulsómetro no la tiene este modelo, tendría que ser el modelo HR, en vez del ID101, sería el ID101 HR. Y bueno, pues vamos a abrir la aplicación y a ver si podemos hacer el pairing. Bueno, pues ya estamos por aquí. Aquí tenemos la aplicación. Comentaros que bueno, está bien que el fabricante pues utilice su propio software, porque no, muchas veces es un software genérico para varios modelos de fabricantes, y esto me gusta. Vale, pues esta es la aplicación. Como veis, es del mismo fabricante, está bastante bien. Vamos a pasar estas pantallas de demostración. Y bueno, pues este es el modo de búsqueda. Está buscándolo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues vamos a entrar aquí en la opción. Vale, aquí lo tenemos. Vale, al tocar la pantalla en el modo búsqueda ya lo tenemos. Ahora le damos a actualizar. Vale, confirmamos emparejamiento. Y ya ha vibrado la pulsera. Automáticamente, como veis, ya tiene la fecha y la hora.
y ya pues nos pregunta si es hombre, si es mujer, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a ver. Y ya pues es entra en las opciones, alarma de llamada no iniciada, vamos a activarla, ¿vale? Alerta después de la llamada durante... Vale. Bien, y le damos aquí para guardar. Vamos a ver más cosas. Alarma de sedentarismo, alarma personalizada, alarma antipérdida, buscar teléfono, vale, notificación de mensaje. Eso sí me interesa. No molestar, control de música, la verdad que está bastante completa. Vale, aquí tenemos incluso para actualizar. Nos dice que tenemos la última versión, así que nos da la opción de desvincularlo de nuestro móvil o desemparejar, como lo dice aquí. Aquí tenemos el perfil, configurar objetivo, configuración, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya he comprobado. Vamos a entrar aquí en dispositivo. Ya he comprobado dónde tenemos que configurar los avisos y tenemos que entrar aquí en esta opción que dice que inteligente. Bueno, pues vale, pues vamos a ser inteligente y vamos a entrar. Y aquí tenemos las diferentes aplicaciones que podemos configurar. Como veis, hay WhatsApp, vale, LinkedIn, Instagram, Messenger, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, acordaros de que hay que darle aquí para guardar las opciones cuando tengamos activadas las aplicaciones que queremos que nos avise. ¿Vale? Tenemos que darle siempre aquí a guardar y ya automáticamente vuelve a la pantalla anterior. Vale, pues nada, a ver si nos mandan un WhatsApp. Vale, ahí está. Ahí tenemos el WhatsApp que hemos recibido. Y nos pone incluso el principio del mensaje. En este caso, bueno, pues es hola. Ahí lo tenemos. Que no. Vale, ahora ya nos avisa de la llamada. De acuerdo, como veis, pues avisa de todo. Llamada, mensajes y demás. Y bueno, pues vamos a pesarla y con eso ya, pues yo creo que lo hemos visto todo. Bueno, pues ya estamos aquí con nuestra báscula de precisión y aquí tenemos nuestra nueva pulsera. Comentaros que al mover el brazo, pues se activa también para ver, al mover el brazo, el movimiento con la muñeca, pues se activaría. Y vamos a ver qué pesa. Bueno, pues ahí lo tenemos, 21 gramos casi, 20,93, prácticamente 21 gramos. Eso pues nada, no es prácticamente nada. Y bueno, pues por último, vamos a retirar un poquito el zoom y vamos a ver cómo la vamos a cargar. ¿De acuerdo? Para cargarla, pues hacemos lo siguiente. Por la parte redonda, por esta parte más redondeada, hacemos así y ya veis lo fácil que sale. Este conector USB va al cargador directamente, a cualquier cargador que tengáis. Solamente necesita 500 mAh, cualquier cargador USB os va a valer. Aunque bueno, yo recomendaría que usaréis uno que sea fiable, que tengáis, que sepáis que funciona bien, que no va a dar ningún susto y ya está. Vamos a ponerla otra vez en su sitio. Cuesta más ponerla que quitarla de su sitio, pero bueno, tampoco es. Con cuidado de no pillar la goma y ya está. Con esto pues aquí lo dejamos. Un saludo y gracias.